Amigas y amigos, continuamos. Estamos en estos momentos en una cuenta regresiva en Estados Unidos de cara a las elecciones previstas para el mes de noviembre y hemos visto cómo todos los candidatos, tanto del Partido Republicano como el Demócrata, están enfocados en el estado de Florida e insisten en visitar, acercarse a la comunidad, sobre todo del sur de Florida. ¿Qué representa para la política estadounidense precisamente la situación pendular? Hay muchos indecisos. ¿De qué se trata? Y precisamente ahora nos conectamos por la vía digital con Lorenzo Palomares, él es analista republicano. Cuéntanos, Lorenzo, ¿de qué se trata este atractivo por parte de los republicanos en este caso? Que incluso tuvimos la visita del presidente Trump y así como el vicepresidente Mike Pence. Bienvenido, buenas noches. Mira, buenas noches, José. Gracias una vez más por tenerme contigo y con tu televidente. Yo no creo que esto es un hecho. El que no gane la Florida no gana la presidencia. Desde el año 2000, la Florida ha decidido quién es el presidente de los Estados Unidos. Ayer yo estuve en el aeropuerto internacional de Miami con el presidente. A la misma vez, el vicepresidente Pence había llegado a la base aérea de Homestead y el presidente Trump venía de un rally de North Carolina. Hoy está en un rally en Ocala. El que no gane la Florida no gana la elección. Eso es tan fácil como eso. Ha sido así desde el año 2000 en un caso en la Corte Suprema que tuvimos que se llama Gore v. Bush. Entendiendo esta situación, entendiendo que hay que prestarle atención sobre todo a la carga de inmigrantes, Lorenzo, o estamos hablando de algo muy distinto, porque sabemos que lo que representa la zona continental, el panhandle del estado de Florida, es totalmente distinto a la demográfica que se registra en el sur. Totalmente. Nosotros, la parte del sur de la Florida, Miami, Broward County, Palm Beach, pues eso es una metrópolis por muchos años. Fue la puerta a Latinoamérica del comercio americano. Y aquí pues tenemos, como dicen por ahí, un melting pot donde tenemos latinoamericanos de todas partes del mundo, nicaragüenses, cubanoamericanos, colombianos, venezolanos. Inclusive hoy estuve en otro programa debatiendo con un venezolano demócrata y me cuesta trabajo ver cómo un venezolano dice ser demócrata después que ha sufrido el chavismo, que ha sufrido el madurismo, y llegan y todavía creen en un señor como Biden que lleva 47 años aquí haciendo nada. Pero esa es la política y eso es lo que ojalá en Venezuela fuese así, porque la realidad es que nosotros tenemos un partido una constitución que se respeta, tenemos dos o tres partidos y una tercia del pueblo no está afiliada con ningún partido. Ellos votan como piensan su cabeza y eso es lo que es una democracia. Ahora, tomando en cuenta precisamente la campaña con la que en este caso los demócratas insisten, ellos tratan de dejar atrás el calificativo de socialista. Si algo hemos tratado de indagar, incluso en el día de ayer conversábamos con un analista y nunca nos respondió la pregunta cuando le dijimos, la ideología que se comparte dentro del Partido Demócrata es el socialismo, y lo que hizo fue más bien acusar al presidente Trump de medidas autocráticas y que se impone dentro de un modelo democrático. Tu respuesta. Mira, fíjate, es triste porque yo soy un republicano que creo en el bipartidismo y creo que es necesario por una democracia que nosotros como ciudadanos nos respetemos y aunque difiéramos de opinión política, debatir las diferentes opiniones y hacer una mejor nación. Tristemente, el Partido Demócrata en este país ha sido invadido por unos izquierdistas, liberales,
el judo cubano también está metido acá. Tristemente eso es lo que es, y eso es una democracia, y hay que estar lidiando con todos esos factores que afectan la libre expresión, que afectan lo que es un país verdaderamente democrático. Los venezolanos, a través de las redes sociales, que se manifiestan expresamente apoyando al presidente Donald Trump para la reelección, esperan que exista medidas mucho más contundentes, sobre todo para regresar a nuestra patria, rescatar la democracia. ¿Pueden haber acciones mucho más severas, contundentes, sanciones, algún tipo de medida que demuestre la mano dura y que no nos sigan diciendo todas las opciones están sobre la mesa, Lorenzo? Bueno, pero fíjate, sí, el hecho de que se diga que todas las opciones están sobre la mesa no quita que la última opción está en la mesa. Lo que tenemos que analizar es qué gobernante norteamericano le quitó a Maduro y a chavismo a PDVSA en los Estados Unidos y la CITGO. Y hoy no pueden, ni los rusos han podido venir a tratar de cobrar las garantías que le dio Maduro y Chávez, porque esas garantías aquí en Estados Unidos, primero, están congeladas, y segundo, nunca fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Venezolana. Dentro de nuestra jurisdicción, si no están avaladas por la Asamblea Nacional, y los créditos que supuestamente dio Rusia hacia CITGO no fueron avalados por la Asamblea en nuestra jurisdicción, es muy difícil que tengan derecho de Estado o derecho de reclamar. ¿Qué va a venir a decirnos Biden, que le dio 1.5 billones de dólares a Irán, que está comprándole a Maduro Colbat, que le está comprando a Maduro oro, que le está comprando a Maduro uranio? ¿Qué podemos hacer? Lorenzo, rápidamente, la participación de los hispanos debe ser contundente en estas elecciones para reforzar lo que puede ser también la reivindicación de la democracia estadounidense. Rápidamente, 40 segundos. Totalmente, yo creo que si la mano izquierda se mete con un candidato que lleva 47 años aquí, que en mi opinión es un cohete explotado y ya el confeti se recogió. Lo que pasa es que en el Partido Demócrata, igual que en el Partido Republicano, el establecimiento y el cambio de las costumbres, pues tienen siempre repudio. Y lo vimos nosotros los republicanos cuando llegó Trump, y a mí me decían que estaba loco porque yo apoyaba a Trump, y Trump ganó. Y es muy difícil en estos partidos, si tú no naces y eres miembro de lo que es la asamblea educativa del partido, que venga alguien de afuera, sí, y diga, tengo otra opinión, ¿tú me entiendes? Sí. Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta siempre jornada informativa. Te pedimos que te cuides mucho y nos vemos igualmente en una próxima oportunidad, porque todavía nos resta mucha carrera electoral en los próximos días. Un gran abrazo a la distancia. Aquí me tienes en el barco, que en el mar la vida es más sabrosa. Seguro que sí. Un abrazo por tu casa. Muchísimas gracias. Luego. Era cuídate. Lorenzo Palomares, analista republicano, conectado con nosotros por la vía digital. No se aparten, ya venimos.